es Xamel Tahir Silva. Es un analista político reconocido, ha estado muchas veces aquí en Cable Noticias. Doctor Tahir, ¿no? ¿Le podemos decir Tahir? ¿O cómo es el orden? Chamil, ¿Ah? chamil. Chamil, chamil. Bueno, Chamil. Bueno, doctor Chamil, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, John Jairo. Muchísimas gracias por la invitación. Y no, quíteme el doctor, tranquilo, con Chamil está bien. Bueno, Chamil. Entonces, Chamil, le estaba preguntando que ese primer corte se ve que es de salud. Comenzaron fue hablando de Obama atacando por el lado del socialismo y John Biden atacando por las cifras del COVID. Ya se están encarrilando en el tema de salud, pero por las primeras que se ven va a estar encaminado mucho en el tema del COVID, principalmente en estas primeras. Pues claro, indudablemente, sobre todo pues por las consecuencias que ha tenido el mal manejo de esta crisis por parte del gobierno de Donald Trump. Es que estamos hablando de 200.000 muertos en lo que ha corrido el año precisamente por el COVID y por la manera como el gobierno de Donald Trump desestimó el tema. Yo también lo que veo aquí es que Donald Trump va a intentar repuntar en estas elecciones con la misma estrategia con la que participó hace 4 años. El problema es que hace 4 años Estados Unidos no sabía cómo podía ser él como presidente, pero le está apostando a la misma táctica y pues seguramente va a radicalizar mucho más el debate con esta clase de eufemismos como el socialismo o como que el virus chino es el problema y algo que también alcanzó a mencionar ahí es, alcanzó a insinuar que los medios de comunicación son su enemigo, porque lo dijo. No me extraña que usted me esté atacando, ¿sí? Entonces, Claro. va a intentar jugar igual que como jugó hace 4 años. Vamos a